Iniciamos esta segunda parte con un primer down por parte de Buffers que es placado por detrás de la línea de scrimmage. Será segundo y 11. Carrera de la número 18 que es vuelta a placar por Raquel Díaz, número 55 de las Tarrasa Reds. Que hace retroceder otro par de yardas al equipo barcelonés. Recordemos el marcador, 13 a 12. Otro intento de carrera del equipo dirigido por Víctor Rodríguez, que es vuelto a aplacar por la defensa de Tarrasa, haciendo retroceder unas 6 yardas, con lo cual estamos en cuarto down y casi 20 yardas por avanzar. Sale la Panther del equipo de Barcelona con la intención de alejar lo máximo posible el balón. Pan recogido por Jessica López en la yarda 35, que lo dirige hasta la yarda 40 aproximadamente, cuando ha sido placada. Desde ahí iniciará su drive de ataque en esta segunda parte, su primer drive de ataque el equipo de Tarrasa. Y estamos en un primero y 10 en la yarda 40. Jugada carrera por el centro para Natalia Sánchez. Ha habido fumble recuperado por el equipo visitante, por lo tanto será primer down y 10. Fumble de Natalia Sánchez. Primer down y 10 en la yarda 38 del campo de Barcelona Buffals. Regresa la formación defensiva de las segarenses. Formación en shotgun con 3 receptoras por parte de Buffals. Fumble de nuevo, que es recuperado. Esta vez fumble de la, en el handoff entre la quarterback y su corredora, que es recuperado por Alison Rodríguez, la número 2, la quarterback de los Buffals. De nuevo jugada por el exterior de la número 18, que es placada por la número 26 de Tarrasa Reds, Natalia Sánchez, con otro retroceso de unas 3 yardas. Ahora mismo estamos en tercero y 16. Cuando va a decir
Pase que queda corto, pase dirigido a Lara Alabert. Ha quedado corto, por lo tanto será pase incompleto, cuarto down. Punt que recibe Jess, se le cae al suelo. Veamos quién ha recuperado la pelota. Hay una jugada de Buffalo también cerca del balón. Balón recuperado de nuevo. Jugadora de Buffalo caída en el suelo. Tiempo muerto de los árbitros. Salen las asistencias. El primer down será para Reds en la yarda 32 aproximadamente. Estamos pendientes de la evolución de la jugadora. La número 86 se retira del campo momentáneamente, Carla Blanca Las Heras. Primer down para Reds, carrera de... Carrera de Natalia Sánchez, que es placada en la línea de scrimmage. Que es placada en la línea de scrimmage sin apenas avance. Será segundo down para el equipo de Tarrasa. Formación en I con dos corredoras. Dos receptoras. Pase para Jessica López, que es completado. Aproximadamente unas 8 yardas de pase. Hay pañuelo en el suelo. Hay una falta personal. No comas tanto. Del equipo de Tarrasa se le aplicarán 15 yardas de penalización. Se repite el down. Con lo cual estamos
en segundo y 25 para las Tarrasa Reds. Un avance de unas 7 yardas, tercero y 20 para el equipo de Tarrasa. Pase para Lidia Pastor, completado. A la izquierda del ataque, otras 5 yardas ganadas. Estamos en cuarto down y unas 15. Sale Jenny Ortega, la Panther del equipo, por lo tanto, Tarrasa Reds alejará el balón y cederá el ataque a las Barcelona Buffals. Archi, estás grabando, ¿no? Buen punt. En la yarda 21. Yarda 20, primer down para las Barcelona Buffals. Seguimos con el marcador 13-12 a favor de las segarenses. Marcador ajustado como era de prever. Carrera de Alison Rodríguez, que termina en fumble, recuperado por las Tarrasa Reds. Cambio de nuevo en la formación, en las formaciones de ambos equipos. Se disponen a atacar las segarenses. Sale como quarterback Jenny Ortega. No, es sustituida por Rocío Martínez, la número 9. Pase incompleto hacia la número 44, muy bien presionada por la defensa de Barcelona Buffals, Rocío Martínez. Pase que ha sido un poco alto para que pudiera recibirlo correctamente Lidia Pastor. En el lado derecho del ataque local, por lo tanto será segundo y 10.
Jugada de carrera por el exterior, por la izquierda, de Natalia Sánchez. Que consigue avanzar unas 2 yardas. Será tercer down y 8 para el equipo de Tarrasa. Engaño de handoff, pero es placado Rocío Martínez. Unas 5 o 6 yardas por detrás de la línea de scrimmage, retrocediendo el balón mucho para el equipo egarense. Nos vamos a cuarto down y 15 yardas. Pase que se les cae de las manos a Jessica López, pase de Jenny Ortega. No se consigue el primer down en esta última jugada, por lo tanto, cambio de posesión. Volvemos al... Carrera exterior de Alison Rodríguez, que es placada sin avanzar en exceso. De hecho, no ha avanzado nada. Será segundo down. Partido donde están dominando las defensas. Otra vez carrera exterior por el lado derecho del ataque de Buffals. Alison Rodríguez, placada por la número 4, Jenny Ortega. ¡Vamos, Jenny! ¡Venga, Jenny! ¡Bien, bien, bien! Con una yarda o dos de... de avance por parte del equipo barcelonés. Carrera otra vez exterior por el lado contrario de Alison Rodríguez, que es vuelta a aplacar por la defensa de Reds. Hay pañuelo en el suelo. Face mask de la número 44 de las Tarrasa Reds, Lidia Pastor, 15 yardas de penalización, primer down para el equipo de Barcelona.
pase defectuoso el que ha lanzado Alison Rodríguez a su corredor, a la número 18. Sandra Bernal. No hay avance, pase incompleto, será segundo down y 10 yardas en la yarda 35 del campo de las Tarrasa Reds. Carrera por la banda derecha de su ataque de Alison Rodríguez, placada por Jessica López. En la yarda 20, 15 yardas de carrera, por lo tanto será primero y 10. Primero y 10 de nuevo para el equipo dirigido por Vito Rodríguez. Último cuarto, en estos momentos se produce el cambio de campo. Nos vamos al último cuarto del partido con un emocionante 13-12 en el marcador para las locales. Carrera otra vez de Alison Rodríguez, que consigue unas 7 yardas de avance colocando el balón en la yarda 12 del campo de la Segarense. Será segundo down y 2 yardas por avanzar. Las de Barcelona llamando a la puerta de las Tarrasa Reds, intentando ponerse por primera vez por delante en el marcador. El peso del ataque lo está llevando la jugadora internacional Alison Rodríguez, la número 2. Otra vez vuelve a haber una carrera por el lado izquierdo de su ataque. Holding, 10 yardas de penalización para las jugadoras de las Barcelona Buffals. Se mantiene el segundo down en estos momentos, segundo y 12. Tiempo muerto de Barcelona Buffals. Momento clave del partido.
Vuelven las jugadoras a sus posiciones. Recordemos, segundo down y 12. Balón en posesión de las Barcelona Buffals. Carrera sobre la número 18, que es placada por Rocío Martínez, que es sacada del campo, perdiendo otro par de yardas. Nos vamos a tercer down. Jugada de pase sobre la número 18. Pase incompleto. Muy bien defendido este down por parte de las Tarrasa Reds. Será cuarto down. Y 14 yardas por avanzar para el equipo de Barcelona. Tres receptoras a la derecha. Pase deflectado casi a punto de ser interceptado por Jessica López. No se ha conseguido completar por parte de Barcelona Buffals, con lo cual será primero y 10 en la yarda 25 del campo de las Tarrasa Reds. Balón para las segarenses. Nueva oportunidad para poner distancia en el marcador. Carrera de Natalia. Será segundo down, unas dos yardas ganadas por Natalia Sánchez. Otra vez jugada por el interior de Natalia Sánchez, que es detectada por la defensa sin apenas avance. Estamos en tercer down y 8 yardas que tienen que avanzar las Tarrasa Reds para seguir disponiendo del balón en este drive de ataque. Pase para Jenny Ortega. Veamos, se consigue el primer down, aproximadamente unas
8 yardas las ganadas por Jenny Ortega, que se retira visiblemente coja del campo. Esperemos que no sea nada. Tenemos primero y 10 en la yarda 36 del equipo local. Carrera de Natalia Sánchez con un buen avance, unas 7 yardas, 8 yardas de avance de Natalia Sánchez. Estamos en segundo down. Estamos en segundo down y 2 para las egarenses. Hemos cruzado el ecuador del campo. Estamos por delante de la yarda 50 del campo de las Barcelona Buffals. El pitch ha fallado, ha rebotado en la coraza de la jugadora egarense Natalia Sánchez. Recuperado el fumble por las Barcelona Buffals. Por lo tanto, será primero y 10 para el equipo barcelonés. Falla el snap, lo recoge del suelo Alison Rodríguez, que cae sin apenas avance, cae sobre la línea de scrimmage. Hay un pañuelo que es anulado por los árbitros en el suelo, por tanto será segundo y 10. Segundo y 10 para las visitantes. Estamos en el último cuarto, un punto arriba en el marcador el equipo local. Máxima tensión y emoción en este partido. Partido de defensas. Carrera otra vez de Alison Rodríguez, que avanza unas 9 yardas. Será tercer down y una yarda por avanzar, yarda y media, para conseguir el primer down de nuevo las jugadoras de Barcelona. De nuevo es Natalia Alison Rodríguez la que lleva el peso de la carrera. Consigue el primer down, es placada por Jessica López. Hay una jugadora de Reds lesionada en el suelo. Es Melania Vaca, parece que se recupera. Visiblemente cansadas ambos equipos, lo que hablábamos de los rosters cortos. No se puede mantener la intensidad y eso va en detrimento de obviamente del juego y del espectáculo. Otra vez falla el snap. Lo recoge del suelo Alison, que consigue zafarse de un par de placajes, pero finalmente sale por banda sin, con un par de pérdidas, con una yarda de pérdida aproximadamente. No.
menos de una yarda de pérdida. Pues sabías que hemos estado todo el rato ahí, no os habéis dado ni cuenta, ¿verdad? No estaba ahí. Segundo y 11 para el equipo de Barcelona. De nuevo, carrera exterior de Allison. Hay pañuelo en el suelo, probablemente piten face mask de la número 9. Rocío Martínez, que les dará el primer down automático. Ha habido una falta simultánea en ambos equipos, se compensan, no hay ningún tipo de sanción, se repite el segundo down de la posición inicial, tiempo muerto de Reds, 4 minutos 04 al snap de este último cuarto de partido. Segundo down para las Barcelona Buffals. Carrera por la derecha de Alison Rodríguez, que consigue avanzar unas 5 yardas. Estamos en 3.5. Otra vez de nuevo carrera de Alison Rodríguez, que consigue el primer down. Finalmente es placada en la yarda 18 de las Tarrasa Reds. 1 y 10. Carrera esta vez de Allison, que corta por el centro, de nuevo placada por la defensa, con unas 2 yardas de avance. Estamos en segundo down. Carrera exterior de Allison, que es con una pérdida de las 2 yardas que habían ganado en la jugada anterior, con lo cual estamos en 3.10. Quedan 2 minutos al snap, estamos en los 2 últimos minutos. Ataque decisivo. Si quiere mantener las aspiraciones de victoria el equipo de Barcelona Buffals. Defensa decisiva. Si quiere seguir ganando
el partido Tarrasa Reds. Atención, pase sobre el ara a la ver, que no es completado. Pase incompleto. Pase demasiado alto. Estamos en 4:10. Veamos cuál será la decisión de las Barcelona Búfals, si alejan el balón o se juegan este cuarto cuarto. La posición del campo no es peligrosa para ellas, por lo tanto. Jugarán. Se la jugarán. Fuera de juego de la número 55 de las Tarrasa Reds, Raquel Díaz, 5 yardas de penalización. Mantenemos el cuarto down para las Barcelona Búfals. Jugada de pase, pañuelos en el campo. Pase bien defendido, pero vamos a ver lo que dicen los árbitros. Ha sido Jessica López la que ha conseguido tocar el balón en última instancia. Falta chop block del ataque, falta personal. La falta es declinada, por lo tanto será primer down para las jugadoras de Tarrasa. Jugada de carrera por parte de Natalia Sánchez. Con poco avance. Tiempo muerto de las Barcelona Búfals, que intentan parar el reloj. Segundo down y 9 yardas. Carrera exterior de Natalia, pañuelo en el suelo. Calma.
Ha habido holding del ataque. Se aplicará a media distancia entre el punto de falta y la línea de anotación, ya que no hay el espacio suficiente para marcar la penalización entera. Mantenemos el segundo down. Una otra jugada, otra jugada de carrera. Segundo tiempo muerto solicitado por Buffalo, segundo y último. Estamos en tercer down. Tenemos una jugadora lesionada en el campo. Finaliza el partido, rodilla al suelo de las Tarrasa Reds, con la victoria de las segarenses, victoria ajustada, muy trabajada, con lo cual siguen invictas en la competición el equipo de Tarrasa.
Doncs molt bé, tanquem la retransmissió d'aquest partit. Fins la pròxima. Bona estada.